You are now live. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu alma, versión live. Bienvenidos, sean todos cordialmente bienvenidos. Estoy muy feliz de tenerles hoy, noche de viernes. Bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu alma, versión live. Bienvenidos a Desnúdame tu alma, versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Esta belleza, esta hermosura, mi Norca Mercado es mi invitada de la noche de hoy. Estoy muy feliz de tener a Miss Venezuela 1993 y nuestra Miss Universo 1994, segunda finalista del Miss Universo, pero nuestra ganadora de corazón, porque esa es otra corona que nos robaron, sin lugar a dudas. Y tenemos que hablar de eso y de mucho más esta noche con mi Norca Mercado. Sean todos bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu alma. Luis Perdomo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramón Alberto, Anthony, Jesús Lugo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Vamos de una vez a conectarnos con el hermosísimo Minor Cacao que se encuentra en Miami. Hola, Curazao, Rincón, saludos. Hola. Hola, ¿cómo está, doctor? Buenas noches a todos. Qué felicidad Buenas estar aquí contigo. Noches, qué bella, Dios mío, estás hermosísima. Gracias. Viniendo de usted, imagínate, eso es un halago muy grande, doctor. Estás igualita, solo que cambiaste el color del cabello. Sí, me lo cambié la semana pasada, después que tú sabes, ya las cosas están un poquito más activas aquí en la Florida, por fin pudimos darnos un cariñito. Qué bien, qué bien. Minorca, vamos a desnudar tu alma. Bienvenida, para mí es un gran honor, de verdad, tenerte. Gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer inmenso estar contigo y todos tus seguidores. De verdad que estoy muy emocionada. Doy gracias a Luis Dios por esta Perdomo dice, oportunidad. te amo, Minorca, bellísima, Luis, hermosísima voz, qué bella. ¿tú conoces a Luis Perdomo? Claro. Ay, yo lo amo. Yo lo conocí cuando estaba apenas en sus comienzos, en sus inicios. Y cuando volví a las redes me impresioné muchísimo de todo lo que había logrado. Pero sigue siendo Luis, el mismo que dejé hace, no sé, 20 años atrás. Me encanta. Sigue siendo la misma Minorca Mercado. Bueno, más madurita, con más experiencia. Sí, no, no, no como en esos videos de hace 26 años, que de verdad que para mí fue una experiencia increíble, pero con un poquito más de aprendizaje, que es lo más lindo que uno se puede llevar cuando nos toque, ¿no? Irnos de esta vida, es todo lo que podamos vivir, aprender Así y es. lo mejor, compartirlo. Sí, eso es lo más importante. ¿Dónde naciste, Minorca? Mira, yo nací en Caracas. Nací en Caracas, allí viví parte de mi infancia y luego me mudé al estado Anzoátegui, a Puerto La Cruz. Ahí también viví parte de mi adolescencia y luego regresé a Caracas ya como a los 14 años. ¿Cuántos hermanos? Mira, somos cinco, somos dos hembras y tres varones. Yo soy la mayor de todos. Tú eres la mayor, qué responsabilidad, yo también soy el Sí. mayor. Y es horrible, ¿verdad? Muchas Sí. veces, porque es mucha presión para nosotros, porque bueno, nos enseñaron que tenemos que dar siempre el buen ejemplo. Así es. ¿Te Es muy pasó lo fuerte ser mismo? el... Es muy difícil ser el mayor, me pasó igual. Nosotros somos cuatro y yo también soy el mayor. Yo tengo siete sobrinos y tres de ellos son mis ahijados y mi ahijada, mi única ahijada, le dijeron, mira, él es tu padrino y ella me dice Mino. ¿A ti te dicen Mino? A mí también me llaman Mino, para todo el mundo soy Mino, especialmente para mi familia y mis amigos que son muy cercanos. Entonces ella te llama a ti también Mino. Mi sobrina ahijada me dice Mino y yo Mino. quedé Mino para siempre. Qué cómico, qué bueno. Como un diminutivo de padrino, así que somos Mino los dos. Yo puedo ser Mino. Minorco. Ay, no. ¿Dónde estudiaste, Minorca? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu proceso de educación? Mira, cuando comencé la primaria, yo estudié en un colegio de monjas.
De ahí también viene mi parte religiosa, ¿sabes? Fe en Dios, en todo, pues en la Virgen, el corazón de Jesús, también por mi familia, por supuesto. Y luego después me fui a Puerto La Cruz y allí fui a un colegio normal, no religioso. Después entré a la universidad, yo soy ucevista y ahí estudié administración. Muy bien, y en todo ese proceso viene el entrar a Miss Venezuela. ¿Tendrías 21, 21 años? 20 años, sí. 20 años. ¿Cómo Ajá. es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la versión? Porque hay versiones de dónde te conoció Mel, que si fue en una piscina, que si fue en un hotel, que si te vio no sé dónde. ¿Cuál es tu verdad? Bueno, primero quiero comenzar diciéndote que nunca soñé ser Miss. Nunca, nunca fue una de mis metas, porque yo me desarrollé en el deporte. Yo jugaba voleibol para la selección nacional, como todo el mundo sabe, y realmente mis metas eran más en el ambiente deportivo e internacional. Irme a Claro. Europa a jugar como atleta. Una vez el señor Horacio Villalobos, ese fue mi angelito que ahora me acompaña desde el cielo, él era abogado. Y estaba, ucevista también, y estaba en la Universidad Central de Venezuela y mi hermana estudiaba economía en esa época. Y él la vio, también una muchacha alta, muy linda mi hermana, y le dijo, chica, ¿y por qué no te metemos en el Miss Venezuela? Y ella, no, es que yo soy atleta, no me gusta. Y también Horacio era una persona con muchísima energía y era muy positivo. Y tú sabes que a esa edad, conocer a alguien así que te dice que todo es bello y más en el mundo de los certámenes de belleza, Claro. como que dudas, ¿verdad? Y entonces ella dice, bueno, vamos para que conozcas a mis padres. Y bueno, fueron a mi casa, él y mi hermana, mi mamá, mi papá, y están hablando allí. Y ella le dice, mira, Horacio, muchísimas gracias por tu invitación, pero de verdad como que yo no me veo en ese ambiente. Y yo estoy allí muy cerca en la conversación. Y le digo, mira, Horacio, tal vez yo puedo ir a conocer a Osmel. Me encantaría aprender a maquillarme y a caminar en zapato alto. Esa era mi meta, más nada. Y entonces, bueno, me dice, bueno, Minorca, sí, vamos. Y nos fuimos a conocer a Osmel. Y obviamente cuando me vio, porque yo mido un 86 y atleta, mi cuerpo siempre ha sido de atleta, y me dice, bueno, me encantas, pero tienes que adelgazar, creo que eran como 10 kilos. Y tú sabes que eso, tú como doctor en los atletas, eso es muy fuerte. Muy fuerte. Es un reto inmenso porque nosotros comemos demasiado y hacemos mucho ejercicio y desarrollamos mucho la masa muscular. Y un Y 1,86 m, te imagínate. imaginarás. Y entonces, Y me... entonces esta foto, ¿son tus A ver. padres? No, no son mis padres. Ese es Sisto Bermúdez, odontólogo de las Mises en esa época. No sé si lo has escuchado. Sí. Sí, y ella era o es una gran amiga de Osmel, que Y ahí estuvieron en está. Filipinas con nosotros apoyándome, no sabes, 100% súper positivos y como actualizándome con todo lo que pasaba con el público, las estadísticas que decían los jurados, sí, ellos fueron de verdad que maravillosos conmigo. Pero antes de ir al Miss Universo, vamos a ver tu paso por el Miss Venezuela rápidamente. ¡Wow! Mira, esas fueron las coletillas de la promo para Miss Venezuela en Venevisión. Un sombrero dorado Una gigantesco, Pamela hermosísima. hermosísima. De Octavio Vázquez, que en paz Ese descanse. vestido en color fucsia te Era resaltaba muchísimo. una braga hecha por Ajá, Hugo Espina. Hugo Imagínate, Espina. por Huguito, Sí. hermosísima Yo también. entrevisté a Hugo. Ay, sí, Mira. lo amo. 1,86 m. O sea, era. Creo que eres la mujer más alta de todos los Miss Venezuela, de toda la historia de Miss Venezuela. Así dicen, ajá, hasta ahora ese ha sido el récord. Mira el Sí. traje de baño, qué ¿Tú viste? rasgado y alto era. Bellísimo. ¿Y tú viste ese accesorio que está pegado con el traje de baño? Dorado, hermoso, Hermosísimo. hermoso. Parecía un poco indígena, étnico, pero tu pasarela es divina, divina. Bueno, esa pasarela se la debo a Josefina Torres, que hoy también nos acompaña desde el cielo. Recuerda que yo Hermoso. no sabía ni caminar en zapatos altos y muchísimo menos modelar en esa pasarela, en un escenario. Y ella me dio todo lo que tenía. Y Y mira el ese vestido. vestido. Piera Ferrari también. Piera Ferrar, él lo diseñó. Excelente.
El desfile en traje de gala era una cosa suntuosa, delicada, muy refinada. Y si ves, todo se prestaba para eso, el escenario, la escenografía, sí, especialmente, la música que teníamos de fondo, también era... Dicen que la época de oro del Miss Venezuela es la década de los 90. Definitivamente, yo bendecida de haberla disfrutado al máximo. Nosotros, sí, de verdad, los mejores diseñadores, maquilladores, estilistas, profesores de pasarela, porque en esa época Josefina Torres nos preparó para el Miss Venezuela y después cuando yo gané, entró Giselle Reyes a formar, claro, parte del equipo también. No eres del tumbado de Giselle. Bueno, no en ese momento. Cuando veamos un ratico el Miss Universo, algo tenía también de ese swing tan bueno de ella que me encantaba. Esa estatura más 10, 12, 15 centímetros de tacón, más el traje típico que te pusieron también una palmela enorme para el mismo universo. ¿Cuánto medías? 2 metros 15, una casi cosa. Casi, ya yo creo que mínimo 2 metros. 2 metros, claro, eras muy alta. Pero imagínate, perdona que te interrumpa, si llamaba la atención sin zapato alto, imagínate con los zapatos altos más las pamelas de Octavio Vázquez, porque para mi traje típico él también la diseñó, era hermosísima, bellísima. Sí, ese traje típico a mí me encanta, es hermosísimo. Osmel siempre le ha gustado los liquiliqui, y esa fantasía de liquiliqui era espectacular. Y súper cómoda, déjame decirte. Que es muy importante, uh-huh, la comodidad, porque a veces los trajes típicos son tan grandes que son incómodos, es un ajetreo en la maleta, llevar tanta... Ustedes llevan muchísima ropa, ¿no? Yo llevé 8 maletas. 8 maletas. No sé cómo. Ni me preguntes cómo, pero lo hice. Si uno anda con una maleta y anda todo atorado con una maleta y un carrión, yo no sé cómo haces con 8 maletas. Imagínate. Yo no sé cómo viajaban con tanta ropa. Pero yo creo que también el hecho de que cuando íbamos ya en el avión y sabían que éramos Mises, nos ayudaron muchísimo. Eso también nos dio muchas ventajas. Yo siempre tengo esa duda. ¿Ustedes pagaban todas las demás maletas? ¿Quién paga? Porque si tú tienes derecho a 2 maletas, ¿quién paga las otras 6? No, pero la organización. Acuérdate que esa era otra época. Claro. Pero... Otra época que no había control de peso. Tú podías llevar lo que querías. Yo me acuerdo, era maravilloso viajar. Las maletas que querían. Yo no recuerdo si pagué maletas extra, pero de peso yo no tuve ningún problema. Que eso también ayudó mucho en ese momento, porque ahorita es horrible viajar. Yo no quiero ni imaginar las nuevas Mises cómo hacen. Recibir la corona de Milka Chulina. Dicen que ustedes se parecen mucho, las dos son unas beldades altísimas, morenas, preciosas, pero Milka como que levanta más, tú eres un poco más alta que ella, y con el moño, ella te dice algo. ¿Recuerdas qué te dice? Bueno, me felicitó, por supuesto, y me decía, bella, te felicito. Y eso me encantó mucho de ella, ¿sabes? Eso me daba como mucho ánimo, como que me daba un poco de tranquilidad, porque ese momento es impactante para mí, que como tú sabes, fue un batacazo. Yo no estaba entre las favoritas, ni yo me esperaba ganar tampoco. Para el Miss Venezuela no, pero para el Miss Universo eras desde la llegada la gran favorita. Y también contaste hace poco que había una vidente que dijo que la ganadora empezaba por B y era Venezuela, a 3 días de la coronación, de la elección. Y eso causó un revuelo y te daban como la gran ganadora. Exactamente, y de hecho está el artículo de periódico que yo lo publiqué también, donde estaba esa entrevista. Y todo Filipinas estaba esperando qué decía esa vidente, que había pronosticado, como yo dije, la ganadora en el año 1974, que fue Amparo Muñoz, Miss España. Y ella dijo... Cambiaste muchísimo de el Miss Venezuela al Miss Universo. Hay cambios estéticos. Tu sonrisa, yo detallo que cambió muchísimo. Tú mostrabas mucha encía, los dientes quizás estaban un poco apiñados... Cambiaste tus facciones para hacerte mucho más fina. Definitivamente en Miss Venezuela contaba con un personal y había dinero para todo. ¿Recuerdas qué cambios te hicieron para prepararte? Y hubo tiempo también, porque fuiste en Miss Venezuela 93
para ir al Miss Universo 1994. Tuviste tiempo para prepararte. ¿Cómo fue esa preparación y a qué cirugías plásticas te sometieron? Bueno, la preparación fue desde septiembre, no, yo no tuve descanso, definitivamente fue un viernes 3 de septiembre mi concurso, si no mal no recuerdo, y ya el lunes ya yo tenía agenda, tenía equipo de trabajo, tenía todo listo, porque Osmel en eso, por lo menos en mi año, era súper estricto, como debe ser, porque claro, ya teníamos un reto más grande, no era Miss Apure, ya era Miss Venezuela. Y bueno, imagínate, Milka el año anterior, ya, o ese mismo año, había quedado segunda finalista. Y ya todos, que, o sea, ya yo sentía que la gente ya o queda segunda o primera o ganas el concurso. Imagínate, claro, eso es mucha presión. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar enseguida. Lo que hablas de la parte de las cirugías, lo que hicieron fue cortarme o rebajarme un poquito las encías, porque eran bastante y me tapaban mucho mis dientes. Realmente eso me encantó. Y por ¿Rinoplastia? Es solamente la puntita en la nariz y ya, mi hueso y esta parte es mía, pues, sí, no más nada. ¿Aumento de busto? Ah, bueno, aumento de busto un poco, sí, porque el atleta, porque los atletas no tenemos nada. No tenían nada. Sí, entonces era un poco, tampoco fue mucho porque yo creo que también es como te sientas cómoda. No es cuestión de que si te dicen o te hago o no te hago. Eso tiene que ver con tu personalidad también. Y yo me la hice tranquilamente porque no iba a cambiar mucho mi cara. Realmente iba a, por lo menos la parte dental, a resaltar mejor mis dientes, que a nadie le molesta, ¿verdad? Claro. Es que tu sonrisa me encantó. El cambio que dio fue magistral. O sea, mis dientes son mis dientes, o sea, no me pusieron dientes. Quiero aclarar aquí también, por favor, eso. No son carillas. No, mis dientes son mis dientes. Son tus dientes. Lo que hicieron fue cortar la encía para que se viera menos encía y se viera más dientes y quedó perfecto. Un cambio increíble, pero yo estuve contenta. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más cuando te miras desnuda frente al espejo? A ver, mi pecho aquí, esta parte, siempre me ha encantado. Me ha encantado esto aquí mío. Y mis piernas, por supuesto. Tus piernas. Sí. ¿Hay alguna parte que no te guste, que hayas decidido cambiar o que definitivamente cuando te miras te dices, no me gusta esta parte de mi cuerpo? Yo estoy feliz como soy y es que los atletas, yo creo que nos vemos diferente porque también hemos trabajado nuestro cuerpo físicamente durante muchos años. Y yo, desde siempre, o sea, no, yo estoy contenta con eso, estoy feliz con mi cuerpo, sí. ¿Algún ritual de belleza que sigues después de tantos años? 26, si no me equivoco, 26 años, Dios mío. Tú lo dices rápido, pero son muchos años, 26 años. Bastante. Pasa el tiempo y estás maravillosa, estás fabulosa. Ay, gracias. Yo creo que... ¿Perdón? ¿Qué ritual de belleza? Ah, bueno, por lo menos yo no me acuesto con maquillaje. Muy bien. Realmente, no, y no es porque simplemente por mi piel, es que me incomoda, siento que no descanso física y espiritualmente, de verdad, te digo eso. Y me gusta usar productos naturales, no muchos químicos y cosas muy sencillas, pero lo más importante para mí en el ritual de belleza es que te veas tu propia belleza todos los días. Eso es. Así es. Para mí, eso es más importante. Vamos a recordar tu paso y vamos conversando acerca del Miss Universo. Ese traje, esa Pamela, era tan grande, era hermosísima. Tu puntuación toda por encima de 9 puntos cuando entras en el top 10 o era top 15, no recuerdo, pero una puntuación magistral en traje de gala, en traje de baño. Cuando te mencionan, mira cómo pones las manos y como vas bajando y le das un beso, eso nunca lo he visto, abrazas a Suiza. ¿Por qué? Porque ella era súper simpática y compartíamos mucho, aunque, o sea, eran momentos de compartir y ella era una muchacha muy auténtica. No era tu compañera de cuarto. No era, sí. pero a veces no hace falta que sea tu compañera de cuarto, es la energía con la que te conectas. Y ella conmigo era súper, súper simpática. Y esa pasarela, esa estatura, dieron con el traje de gala porque esa apertura del traje que hacía ver lo largo de tus piernas era fabuloso.
Tu pasarela era perfecta, tu puntuación en traje de baño altísima, ganaste como el mejor cuerpo en traje de baño, por encima ahí te van a colocar la puntuación, las puntuaciones siempre Groot te da una baja puntuación y fue la que te hace la pregunta precisamente. Y yo me doy cuenta de eso y digo, esta mujer la tiene agarrada con Venezuela, pero ahí está, como está Venezuela en primer lugar, India y Colombia, que son las tres que quedan en el top 3, pero tú estás de primera en traje de baño. Yo no sé por ¿Qué qué. sucede? No lo sé. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos quitaron esa corona si hasta la vidente te había visto coronada? Y con esas piernas tan largas. Ahí te preguntan acerca del voleibol. Y tú dices que es algo que viene de familia, que tu mamá también representó al equipo de voleibol en sus tiempos de joven. Hablas con una dulzura y con una inocencia propia de 21 años de edad. Siempre te dijeron que tenías que tener el pelo recogido. Era la estrategia para ti, ¿verdad? Sí, era la estrategia de Osmel. Acuérdate, Filipinas es un país muy conservador también, es muy religioso y también le gustan mucho los rasgos orientales. Entonces esa era una de las estrategias para lucir también como ellos en ese Muy bien. sentido. Y el maquillaje, si lo ves también. Era muy achinado. Sí, era muy Conquistaste a los achinado. filipinos. Todavía me aman y yo los amo eternamente porque conmigo se portaron y ¿Tu después de la papá? vidente, mi papá, ese es mi Y papá, tu sí. tía dice. No, tú sabes que no, esa era ¿No? la embajadora de Venezuela en Filipinas. No sé por qué Ah, pusieron mi tía, pero mi no. tía. Bueno. Ella era, y yo dije, y después le decía, tía, ¿cómo estás? Y se quedó la tía. Pero era la Era la embajadora de embajadora. Venezuela en Filipinas que se portó excelente conmigo. Y volviendo a lo que me decías del look, eso estaba ensayado, planeado, ya yo sabía peinarme. Recuerda que en mi época nosotros viajábamos solas y nos arreglábamos solas, nos Solas. maquillábamos y nos peinábamos. Entonces teníamos que estar muy bien entrenadas porque era bajo presión también. Y en un corto tiempo entre los comerciales, tenías que irte cambiando el vestuario, también el look del cabello, retocarte el maquillaje y bueno, hacerlo uno mismo. Yo lo hice sola. Y eras inocente pero maravillosa. Me preguntan, me decían cuando te iba a entrevistar, que si sigues practicando voleibol. Mira, déjame decirte que volví hace unos años cuando vivía en Pensilvania y jugué en una liga de hombres y mujeres mixto. Y créeme que me sentía como de 15. Pero Qué solo rico. aquí en la mente y en el corazón, porque en el cuerpito, Y con esa estatura, yo creo que es más olvídate. fácil jugar voleibol porque la red está como más cerca Sí. de pasar. Bueno, con esa estatura de 1,85 m prodigiosa y maravillosa, jugar voleibol debe ser muy fácil, hasta también básquetbol. Pero veo que tus dos niñas ya adolescentes, ¿no? ¿Qué edades tienen tus dos hijas? Mira, tengo dos niñas. La mayor va para 18 años el próximo mes. Y la pequeña va para 15 años, dos ¿Las dos hacen adolescentes. tenis o la menor nada más? Las dos juegan tenis desde los 3 años, bien pequeñas, bien Ellas, chiquitas. y se ve que son profesionales, que son muy buenas. Sí, son jugadoras internacionales, gracias a Dios, aman su deporte, súper Mira dedicadas cómo desde Groot chiquitas. te vuelve a poner ¿Viste? la más baja puntuación en traje de gala. Quería Yo que, no no sé sé si por habías qué. notado eso, pero esa mujer siempre te ponía la más baja. Ese vestido lo fue todo. Qué bello ese ¿De vestido, ¿verdad? Yo lo quién era? amé. Ángel Sánchez. Ángel Ángel Sánchez. Sánchez. Y esa Pero tú. niña. Dijiste que era tu conexión con tu familia, que la amaste cuando la viste, que era como tu hermanita menor. Siempre elegían una niña del país y eran de entre 5 y 9 años. Y tú la amaste, lloraste. Muestran un video donde sales llorando, Sí. abrazándola, porque era tu conexión con tu familia. Hermosísimo. Eso lo dejaron de hacer, pero me parece bellísimo. ¿La recuerdas? La ¿La has recuerdo, conseguido? no, la estoy buscando, de hecho ya la puse en las redes, en mi cuenta, y bueno, muchas personas me están ayudando, como Julio Rodríguez, no sé si lo conoces, un gran amigo, también tiene muy buenas conexiones en Filipinas, hicieron un video que lo voy a publicar en estos días. Minorca, eras una diosa, una diosa, Ay, una qué diosa, bello. una Mira, diosa. te digo que ese vestido, ¿tú sabes el cuento de ese vestido? No, cuéntame. Ese vestido no era el oficial.
no era el que ibas a usar. Era de Gimmel y te nombran de última, como siempre sí. Nos ponen a estresarnos y eligen a las 5 y Venezuela es la última en nombrarse. Y yo, yo recuerdo sí, sí, ese momento. Pero, yo pero mira la puntuación. Algo. Yo te digo, para mí el momento crucial y el que sí tuve, pero recé muchísimo y deseaba que nombraran a Venezuela, era cuando eligieron las primeras 10. Claro. La primera preliminar, porque imagínate, allí de ahí dependía todo. Y en ese momento, ella me hace la pregunta, mírala allí. Ella justo, te toca a ella, que es la más cosas antipática de la vida, de todas. Sí, yo no sé por qué siempre me daba puntuación, la más baja siempre era ella. La más baja puntuación. Yo nunca le pregunté a Osmel, ¿será que tú le hiciste algo o pasó algo con Venezuela? Yo porque observando toda entendí la trayectoria, yo digo, algo pasó con esa Mona Groot, sí, que siempre daba la puntuación más baja. Tus respuestas sí fueron no sobresalientes, pero fueron adecuadas, apropiadas, uh-huh, normales para tu edad, normales para una joven de tu edad, de 21 años. Bueno, yo te digo, yo contesté lo que sentía en ese momento. Mira, ese momento es un momento súper, súper de mucha presión. De mucha presión, donde tú sabes que depende cómo contestes, vas a seguir a la ronda siguiente. Y bueno, yo contesté lo que me salió, lo que pensaba, lo que sentía. Mira, yo soy como tú me ves, yo soy muy auténtica, yo soy sin discurso, sin protocolo, como tú me estás viendo, como me están viendo tus seguidores, y la gente que me conoce sabe que soy así. O me ama o no. ¿Cuál es la historia del vestido? Bueno, el vestido, como te iba diciendo, Guimelier, lo recuerdas, ¿verdad? Claro. Bueno, Guimelier ese año me hizo mi vestido, un vestido espectacular, que de hecho se grabaron las promos para el Miss Universo la noche final con ese vestido. Y era un vestido como un top, con mucha metalizado, muchos colores, pero así pastelitos. Y una falda bien bajita, a la cadera, blanca, bellísimo. Y Osmel, unos días antes, me dice, Minorca, yo creo que ese vestido es demasiado exótico para Filipinas. Nos vamos donde Ángel para que te haga un vestido. Estoy hablando que me iba 5 días después para el concurso. Ángel, vamos donde Ángel, me toma las medidas. Y un día antes de irme, él me va a verificar el patrón, porque él no lo podía hacer, obviamente, en 5 días. Es un vestido trabajado, como tú lo ves allí, con mucha pedrería, mucho brillante, unas telas hermosísimas. Y bueno, Ángel me dice, tranquila, Minorca, yo te mando el vestido con Osmel. Lo único que te voy a pedir es que no puedes ni subir ni bajar de peso. Imagínate el compromiso. El compromiso. Porque era un mes que yo iba a estar hasta la noche final en Filipinas. Ahí Groot, más o menos, bueno, pone una puntuación, bueno. Sí, y entonces Osmel llega 5 días antes del concurso, de la noche final, y me da el vestido. Yo rezaba que ese vestido me quedara perfecto, y gracias a Dios ya lo viste, ya todos lo vieron, me quedó pero perfecto. Ahí ganaste como Miss Fotogénica. Miss Fotogénica, sí, exactamente. Ganaste mejor competencia en traje de baño, Miss Fotogénica, hicieron un concurso del mejor traje filipino, que ya voy típico a mostrar la foto, que la tengo por allí. Tuviste 3 premiaciones, que bueno, en traje de baño eres lo máximo. Ahí van a nombrar el top 3 y nombran a Venezuela de primero, y es maravilloso escuchar. Ay, yo Venezuela estaba feliz. Ay, que sí, no, yo te lo juro, decía, gracias Diosito, porque esta era mi meta, estar por lo menos en el top 3 del concurso. Sí. Y lo lograste. Sí, lo lograste. Y esa pregunta me pareció hermosa porque te preguntan que cuál es el valor de una mujer y dices que es la familia, que es educar a los hijos, que es tener hijos. O sea, es una pregunta también acorde a los filipinos, muy conservadores. La pregunta anterior habías hablado que era importante la comunicación a través de todos los sistemas comunicacionales, poder como Miss dar la típica historia de la paz mundial y el amor, que lo más importante es el amor. Pero acá hablas de la familia y que lo más bello de una mujer es tener un hijo y educar un hijo. Bueno, porque es una responsabilidad muy grande. Y yo esa respuesta es porque lo creo así todavía. O sea, yo creo que la mujer tiene una esencia muy importante. Aparte, no solamente traer hijos al mundo, pero de ser responsable por eso.
de criar buenas personas que puedan mejorar este mundo. Y como tú dices, lo trivial de la paz, pero mira en dónde estamos viviendo ahorita. Mira cómo está el Exactamente. mundo. Necesitamos paz. Porque Sin lugar a dudas. exactamente. Entonces, bueno, yo creo que yo ahí, mira, respondí lo que creo. Para mí la familia es fundamental y es sagrada. Y por No eso me me canso dediqué. de verte, tu belleza, tu serenidad, tu estatura, una diosa griega con esas piernas tan largas, el final look en donde hacen como las tomas. Mira qué Ay, Dios mío. belleza, qué tranquilidad. Había mucho nervio. Había mucho, internamente había muchos nervios, pero también nos preparan muy bien. Yo no sé ahorita, pero en la época de los 90 teníamos un equipo maravilloso. Estábamos tan bien entrenadas que para manejar las emociones en ese momento tenías que ya estar. Ahí viene Second Runner Up, Miss Venezuela, y tu cara es un poema de Mi decepción. cara, no. Tu cara es así como que te quiero matar, Te Bob. quiero, que te equivocaste, Bob. Es un error. Me comenzaste de atrás para adelante. Yo así como que no, no puede ser, pero mira el protagonismo que tienes. Generalmente a la segunda finalista la jalan para un lado, a ti te llevan al centro, saben que eres muy querida y no entiendo qué pasó. Y también el público no Sí. lo podía creer, el público. Por eso yo creo que estaba ahí, duré un poquito más, porque el público se levantó en medio de decepción, pero para aplaudirme, que fue bellísimo. De verdad, yo digo, wow, ese momento fue inolvidable. Y mi cara era la reacción de una Normal. persona que se creía que, bueno, que podía ganar la corona, Ganar. por Yo no entiendo supuesto. por qué ganó la chica de la India. Sientes que, como dice Osmel, siempre hay un pique, como decimos nosotros, una competencia entre la colombiana y la venezolana, y que la colombiana haya estado ahí de primera finalista y tú de segunda. ¿Ese pique se siente en el mismo universo entre Colombia y Venezuela? ¿Tú lo sentiste con la colombiana? Bueno, yo realmente no me enfoqué en eso, porque si me enfoco en eso, yo hubiese estado distraída. Todo Muy bien. depende la atención que tú le des a las cosas y te pueden afectar o no. Yo me enfoqué en trabajar, en hacer mi trabajo todo el tiempo, en dejar a Venezuela bien alto y en lucir cuando me tocaba lucir en el escenario, ser amiga cuando estábamos fuera del escenario. Esa era mi mentalidad, Otra básicamente. segunda finalista, otra corona robada. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que Dayanara Torres, Miss Puerto Rico, que entrega la corona, el hecho de ser de este lado del mundo haya influido en que eligieran al otro polo? Porque empiezan a fijarse más en la India empieza a ganar más concursos de belleza, ahora lo es las Filipinas y las tailandesas, pero empiezan a llamar más la atención las hindúes. Entonces, ¿consideras que el hecho de Dayanara Torres, Miss Puerto Rico, entregara la corona pudo haber influido en que no ganara Venezuela? Estoy tratando de elucubrar un poco y de pensar qué Sí. pasó. Mira, yo no creo, no creo. Yo sí escuché mucho que había como unas negociaciones, la parte económica y política, entre países muy poderosos y la India. No lo sé, puede haber sido, pero solo Dios sabe qué pasó. Yo te puedo decir, durante mucho tiempo estuve buscando respuestas a Claro. eso, porque emocionalmente y psicológicamente eso afecta. Cuando te Sin ves duda. tan cerca, después de ganar tantos premios, tres premios en eventos preliminares a la noche final, sale esta vidente que supuestamente nunca se había equivocado y dice que yo iba a ganar, todo el mundo me da como ganadora, obviamente con mi mentalidad de atleta, yo dije, hasta el final no te puedes confiar, tienes que seguir trabajando y enfocada. Pero en el fondo me sentía también que podía ganar, claro. Claro. Y que después no pasó regresar a mi país, donde también regresé con mucha expectativa, porque el venezolano es muy exigente con los concursos de belleza. Mira, ese es el traje típico donde gané ese premio. Los filipinos cayeron así, wow, de tanta emoción. Hermosísimo. Ellos Bellísimo. eligieron darte ese vestido a ti. Primero eligen, eso es un grupo de diseñadores de Filipinas, fue un grupo de diseñadores y ellos eligen a sus modelos, o sea, las candidatas que quieren que ellos modelen sus No trajes. son todas.
No son todas. Y entonces, bueno, a mí ese diseñador me eligió y de hecho yo cerré el desfile. Nunca he visto una foto de esa. Voy a ver si yo la publico. Yo cerré el desfile vestida de novia. Ah, qué belleza. Pero un traje de novia diferente, una cosa hermosísima. Y yo cerré ese desfile. Ellos siempre hacen este corte cuadrado aquí y esas mangas muy elevadas, muy abombadas, muy arregladas, pero la combinación de blanco y Bella. negro con las flores en la falda lo hace Hermoso. Y hermosísimo. me encantaba que era pegadito acá, que destacaba parte de mi silueta y después caía con mucha elegancia las telas y todo eso. Y si ves, yo no me había dado cuenta, hasta estas entrevistas que he hecho, todos mis trajes fueron blancos. Blancos, No, traje de baño traje de baño blanco. blanco. Ah, porque yo lo escogí. Cuando tú llegas, ahí está, ese traje de baño me encantaba. No sé Hermoso. ahora, pero en mi época te daban la oportunidad de La opción. escoger la opción de tu traje de baño. Y yo escogí ese. Ese me parecía elegante Y tu y muy traje cómodo. de típico también era Era blanco. blanco, sí. Tu traje del Miss Venezuela también. También era, sí, siempre fue blanco. Y yo no me había dado cuenta, hasta en estos días mi hija me dice, ay, mami, todos tus trajes fueron blancos. Y mira, sí, eran Luis, blancos. perdón, pregunta que de esos trapos, ¿cuáles conservas? Todos, ¿Los tienes? para que te mueras de la envidia, los tengo todos. ¡Qué bueno! Todo, El traje de acuérdate que era la época tailandés, dorada. el No, traje ese no. filipino, No, no, ese no te no. lo dan, Ese es el te iba a único, preguntar. sí. Ese es el Mira qué único. bella esa foto, me encanta porque Pero te ves al natural. Cuéntame. déjame decirte, nos daban todo, nos daban ¿Sí? todo, todo, accesorios, la ropa, todo. Te digo que era la época bella del Miss Venezuela. Bueno, por lo menos para mí yo lo disfruté al máximo. Sí, todo, todo, zapatos, todos, todo. Tienes el Ángel Sánchez. Tengo el Ángel Tienes Sánchez. el Guimelier, el También, que tengo no los dos. funcionó. Ajá, lo tengo. Cuando puedes ponértelo y tomar una foto con él para nosotros y publicarla en estos días, por Sí, lo voy a favor. hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, se los Porque prometo que lo lo voy a hacer. describes, por favor, ¿te queda? No lo sé. Porque tú sabes, en esto de Más Allá de la Belleza, retan a Nina Sicilia a ponerse su vestido rojo de lentejuelas con el que ella ganó el Miss International. Y se lo puso y le entró y era un reto así como el desafío. Vamos a ver si Nina Sicilia tantos años después le queda el vestido. Por favor, Minorca, si nos puedes Pero complacer. voy a tratar, pero Nina siempre ha sido delgada, Delgada. siempre, es su metabolismo también, ¿sabes? Ella no ha cambiado para nada, me parece que está bellísima, igualita, hermosa, flaquita. ¿Tienes tus bandas? Tengo mis ¿Conservas alguna bandas. corona? No, nunca nos quedamos con la corona, no sé si ahora, pero en mi época No. no, la ibas pasando. Lo que sí te queda es con tu banda. Los trajes todos de noche, todos los que te dan para los cócteles, zapatos, accesorios, todo, todo de verdad que sí. Eras un espectáculo de mujer y todavía lo eres. ¿Estás más gordita? Bueno, más que esa foto, sí, un poquito, o sea, estoy normal, yo lo llamo normal. Ya Estamos. regresaste. Ah, ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Te ¿Ya estás congelaste un aquí? ratico ya? Ok. Sí, se congeló, pero ya Te estás aquí congelé de un nuevo. poquito. Que si Sí. puedes mostrar la banda, puedes Ay, decirle a alguien que la sí. traiga, ¿sí? Pues ya me la van a traer ¿Te la para que van la a vean. traer? Sí, Ay, por aquí la favor, si te tengo. la Mi quieren ver, banda que por favor. es hermosa. Sí. Pesa un poquito, pero es súper cómoda también, muy imponente. Bueno, como todas las bandas del Miss Venezuela. Creo que eso no ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Sí, las bandas siguen siendo hermosísimas. ¿Qué ocurre con la vida de Minorca cuando se enamora, cuando se casa, cuando vienen los hijos? Porque muchos venezolanos nos quedamos con el Miss Venezuela, el Miss Universo, y luego no sabemos más de ustedes. Y fue 1994, dijimos que han pasado 26 años. ¿Qué han ocurrido en 26 años de Minorca Mercado? ¿Y por qué tomas la decisión de emigrar también? Son muchas preguntas que necesito que por favor me estructures cronológicamente Sí. para saber qué ocurrió con tu vida. Bueno, mientras mi mente estructura cada una de las preguntas, te voy a mostrar esto. Sí. Ay, esta es mi banda que amo y siempre llevaré conmigo donde quiera que esté. Mira qué hermosa, ese prendedor, las letras en azules, pedrería, de seda, mira cómo es por acá forrada.
Te la puedes poner, te puedes poner de pie. Yo sabía que me iba a decir eso. Gracias a Dios, yo sabía, es que te leí la mente. A ver. Pero es que, por favor. A ver, ya va. Déjame aquí. Esta banda, de verdad, que siempre me encantó. Okay. Hermosísima. Aquí estoy. A ver. Mi Venezuela, 1993, Minorca Mercado, con todos ustedes, señores. Bellísima, bellísima esa banda. Me encanta mi banda, de verdad que la llevo con mucho orgullo. Qué hermosa. De verdad que sí, hermosa. Hermosa mi banda, una bendición. Bellísima, bendiciones. Que me dio la vida. Así es, la vida cambia para una mujer venezolana. El Miss Venezuela cambia tu vida, sin lugar a dudas, ¿de qué manera la cambió? Bueno, totalmente, mira, yo primero que nada, aprendí mucho, aprendí, como te dije, a maquillarme, a arreglarme, pero también descubrí muchas cosas de mí. Yo siempre fui una persona y soy una mujer de retos, me encanta. Mientras más alto, ahí estoy yo, porque me gusta crecer. Yo creo que en la medida que tú asumes tus oportunidades, cuando van aumentando de nivel, tú te descubres. Desnuda tu alma completamente. Así. Esos retos. ¿Y por qué? Porque te das la oportunidad de salir de tu zona de confort, experimentar, aprender cosas nuevas. Y sobre todo, hacer un poco más humilde en preguntar, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Y más yo que venía de un ambiente totalmente distinto. En mi año, mujeres hermosísimas. Si tú has visto el concurso, te das cuenta que hay modelos hermosas que ya tenían una trayectoria y un nombre en Venezuela, como decirte mi amiga que la amo, Marian Suárez, que era Miss Anzoátegui, bellísima. Mi Guárico era Elidez Riera y la pasarela de Elidez era una de las mejores. Y de ellas yo aprendí muchísimo. Porque mi meta era aprender, no era ganar. Pero a medida que ya tú vas aprendiendo, tú te vas poniendo fuerte y tú dices, bueno, yo creo que tengo un poquito de chance aquí. Y aprendes a tener más confianza en ti. Y sobre todo es intimidante un poco. Al principio para mí fue la parte de los periodistas. Yo no estaba acostumbrada también a esas entrevistas, preguntas que muchas veces eran buenas, pero muchas veces no eran tan buenas, tenían otra intención. Y tú claro. Lo sabes, y tú sabes sí. Que es así. Y para una muchacha de 22 años, yo digo, Dios mío, las maquillan y se ven mujeres, pero siguen siendo unas niñas. Somos unas niñas, claro. Uh-huh. Y que la mayoría, bueno, no sé ahora, pero hay mucha inocencia también, porque hay mucha entrega. Hay mucha entrega. Caperucita Roja enfrentándose al lobo feroz. Sí, sí, pero eso también nos hace fuerte. Yo no me arrepiento. Yo creo que fue una experiencia maravillosa donde aprendí mucho, pero siempre mantuve mi esencia como Minorca. O sea, siempre yo puse mi sellito allí. Y cuando tú tienes personalidad, tú puedes hacerlo. Eso sí, con mucho respeto poner tus boundaries, ¿sabes? Que, mira, okay, te acompaño hasta aquí, no estoy de acuerdo. Ajá. Con esto, con lo otro. Y eso también tuve que hacerlo muchas veces. Créeme que no todo era color de rosa, pero también es como tú manejes esas situaciones un poco que no eran tan cómodas. ¿Cómo llega el amor? ¿Cómo se descubre el amor? ¿Cómo te enamoran? Mira, yo mi novio lo conocí en la universidad, antes del concurso. 3 años antes del concurso, ya teníamos una relación. Y aguantó esa pela. Y aguantó esa pela, déjame decirte. Wow. Porque, bueno, había conocido la Minorca antes y conoció la verdadera Minorca, pues. Después, bueno, con el concurso. Y créeme que sí vivimos momentos de muchos retos como parejas también. Pero yo creo que cuando tú le das la oportunidad a tu pareja de crecer y la apoyas, eso también te da mucha solidez en la relación. Porque oportunidades muchas, hombres. Ay, muchísimos, claro. Sí. En Venezuela y también en un concurso internacional, llegar de segunda finalista, ser una mujer tan espigada, la mujer más alta del Miss Venezuela, me imagino que ofrecimientos y propuestas muchísimas. Entonces, sí. Para que el amor verdadero, puro, de la universidad, de antes de todos los concursos, prevalezca y permanezca, necesita mucha madurez de claro. Los dos. Y sobre todo estar muy clara, en mi caso, que era lo que yo quería. Que yo quería, no en el momento, para el futuro con mi familia. Porque para mí mi familia es muy importante. ¿Qué papá yo quería para mis hijas?
yo siempre quise tener niñas, por eso decía para mis niños. Y para mí también, yo creo que cuando tú consigues un hombre que te deja volar con seguridad, uno vuelve. ¿Estudiaban juntos la misma carrera? Estudiábamos juntos. Y los dos éramos atletas. También eso nos ayudó mucho. ¿El de voleibol también como tú? Básquetbol y fútbol, soccer. Uh-huh, sí. ¿Es un hombre atlético entonces? Sí, todavía somos. Yo creo que por eso a mis hijas se le hizo tan fácil el deporte, porque nuestras actividades familiares era en base al deporte. ¿Lo podemos conocer? No, ahorita. No está apto como para las cámaras. No. Mejor me quedo yo y se llevan esa imagen. Yo siempre pongo en compromiso a las mujeres para no ver al esposo. No. Y sin programar, va a decir, no, yo no voy a aparecer. ¿Y cuándo viene la decisión de emigrar y por qué dejas Venezuela y por qué eliges un nuevo país para hacer crecer tu familia? Bueno, precisamente por él, porque él tuvo una oportunidad de trabajo en el exterior. Y por eso decidimos también casarnos, o sea, salir de mi país y, bueno, mi familia me viera salir de la casa como es, ya casadita, pues, con el anillito. Con todas las de la ley. Con el anillito, sí. Bueno, en esa época yo creo que era así, ahorita es diferente y se entiende el porqué. Pero sí, me casé y me fui a Puerto Rico a vivir. Mi hija mayor nació allá. Tengo una boricua de esa isla bellísima, que tú levantas en esa isla una piedrita y sale un artista. Todos son talentosísimos. ¿No crees? Es increíble. Sí lo es. Es impresionante. ¿Llegaste a tratar a Dayanara Torres ahora que hice en Puerto Rico? No, nunca la vi. No. Yo creo que ya Dayanara estaba aquí en Estados Unidos para esa época. ¿Y cuando el Miss Universo llegaste a tratarla? Sí, muy simpática, muy natural. Así como la ves, ella es. Sí. Bueno, muy después sencilla. Pasó todo lo que pasó con ella, toda una historia familiar muy fuerte, pero no han vuelto a coincidir, no la has vuelto a ver. No, pero es una mujer muy fuerte también, admirable como ser humano, ella me encantaba. ¿Cuántos años en Puerto Rico? Duré allí casi 4 años, y después me fui a Pensilvania, porque mi esposo también tuvo una mejor oferta de trabajo, y yo quería realmente vivir acá, en Estados Unidos, ¿sabes? Por el idioma, bueno, porque hay muchas oportunidades también. Era otra cultura, era la oportunidad de crecer también, de que mis hijas tuvieran 2 idiomas, y por eso decidimos venirnos acá. Y fue, bueno, un cambio. Mi segunda hija nació allá, en Pensilvania. Súper radical el cambio, porque tú sabes que hay 4 estaciones, frío, nieve, los cambios de estaciones... que me encanta. Pensilvania es hermosa. Es bellísimo. Hermosísima. Es uno de los estados más viejitos de este país, pero es encantador. Y en Navidad es bellísima. Es como Hallmark. Sí. La película de Hallmark. Tal cual. Es hermosa en Navidad. Sí. Es hermosísima. No, es linda, ¿verdad? Me atrevo a decir que, claro, New York es muy bullosa, muy espumosa, pero... Pensilvania es como más family, más tranquila. Sí, más tranquilo. ¿Has ido? He ido y me parece que es súper cerca de Nueva York, es hermoso. O sea, una hora y media quedaba de estás en un ratico, estás en sí. un ratico entre Nueva York y Pensilvania. Sí. ¿Cómo hace una mujer venezolana para mantener las costumbres y tradiciones familiares venezolanas en unas niñas que crecen en un medio norteamericano en donde la educación es muy diferente, es mucho más abierta, es mucho más liberal, les das libertad, cómo aprietas, cómo has hecho para educar a tus dos niñas? Bueno, déjame decirte, para mí fue un reto increíble. Primero, yo no hablaba inglés, imagínate, ya empezando por allí, es como difícil conocer la cultura. Segundo, tuve que aprender a cocinar, para poder darle la arepita, hacerle las caraoticas para el pabellón criollo, y me encantó. O sea, otra vez salí de mi zona de confort, otro reto más, yo no sabía cocinar mucho. Bueno, tú sabes que en Venezuela, con esa vida tan rápida que uno llevaba como Miss, trabajando en la televisión, la radio, era como muy difícil también saber. Y aparte que yo no tenía por qué saber cocinar si no tenía familia. Digo, o sea, hijo, esposo. Y entonces me fui allá y aprendí a cocinar. Porque yo siempre decía, ¿tú te imaginas ir a mi tierra, a mi Venezuela amada y hermosa, y que a mis hijas no les guste la arepa? ¡Ay, no! Yo decía, no puede ser. Y entonces desde chiquita la acostumbré a comer nuestra comida tradicional, nuestras tradiciones en Navidad. Aprendí a hacer hallacas,
Aprendimos a hacer pan de jamón que nos encanta y todavía lo hacemos, riquísimo, nos queda riquísimo. Y ellas fueron creciendo bajo esta burbujita venezolana latina en nuestro sitio. Obviamente, cuando salían de allí, fue la parte que yo tuve que manejar y mi esposo muy bien, cómo podemos hacer la fusión o la mezcla de estas tres culturas, de agarrar lo mejor de cada una y formar estas niñas. Al principio fue un reto, porque una cosa es lo que tú inculcas en el hogar y otra cosa es lo que está en En la el colegio. calle, que era totalmente distinto al discurso que le dábamos nosotros como padres. Pero bueno, a medida que iban creciendo, y también estamos en un país multicultural. Pensilvania hay muchas personas hindú, asiáticas, muchas culturas, mucho menos la latina en mi época, pero eran de otros países también. Entonces, como que no nos veíamos tan diferentes en medio de lo diferente. Y Qué ellas bueno. empezaron a entender un poco que es normal ser de otro país y tener tradiciones y costumbres y principios diferentes. ¿Desde cuándo no Pero, vienes a Venezuela? bueno, ya tengo 7 años que no voy. Pero mis Oye. hijas, sí, ya Ajá. tengo mucho, pero mis hijas siempre yo las llevaba chiquitas. Eso también Iba. me ayudó mucho. Y las llevaba a Puerto La Cruz, las llevaba a las playas, a todos los sitios turísticos. Y Conocieron esta. Venezuela, han Sí, conocido Venezuela. totalmente. Es más, sus mejores recuerdos de infancia, ya te los pueden decir, es de allá. Y por Qué eso yo lindo. creo que fue fácil también como que mantener esa llamita por lo latino. Así es, como esa llama que están colocando en los comentarios. Ay, sí. ¿Qué extrañas de Venezuela? Mira, extraño, qué extraño de Venezuela. La comida no, porque ya cocino. Pero sí trato extraño el humor de nosotros, ¿sabes? Ese Latin flavor que le ponemos a todo, nuestras emociones, la forma como hablamos, el saludo con un abracito y un beso y pasándote la manito todo el tiempo, eso lo extraño mucho. Y bueno, ya en la Florida no mucho porque aquí hay una Muchísimo. comunidad latina más grande. Más grande. Pero cuando estaba allá sí me pegaba muchísimo, sobre todo cuando conocías a alguien que. Hola, ¿cómo estás? Ay, no, y ya yo iba así. Y mira, tuve que aprender a saludar con las manos así, porque uno tiende a abrazar a las personas, Ahora con el ¿sabes? COVID tenemos que ser como Y ellos. ahora tenemos que ser más gringo que nunca, mi amor, sí. Minorca. ¿Por Sí. qué Minorca? Preguntaron por allí. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene ese nombre? Si es una mezcla, ¿de dónde surge? ¿Por qué tus padres te colocan ese nombre siendo la mayor de cinco, ¿no? Sí, bueno, porque mi abuelo, no sé si están escuchando los fuegos artificiales, ya aquí están Sí. practicando. ¿Lo escuchan? Por July, sí, Así, Independence July, Day, porque que mañana, ya están ya es practicando para mañana. mañana. Qué Así que ese rico. ruido es eso, sí. Y entonces, Sí. bueno, mi abuelo paterno, cuando yo nací, me dio el nombre de Minorca por Mallorca y Menorca. Ya, Y mis por las islas. abuelos, por las Islas Canarias. Y mis abuelos, ellos, bueno, eso me lo dijeron después que gané Miss Venezuela, dijeron, esta será la próxima Miss Venezuela. Eso nunca lo supe cuando era chiquita, sino cuando gané, mi abuela recordando a mi abuelito, me dijo, hija, tú cuando naciste, tu abuelito dijo, esta va a ser la próxima Miss Venezuela. Y mira, pasó. Así de bella eras desde que naciste. Era una muchachota grandota, imagínate, sí, Me grandota. imagino. Sí, me Pobre tu imagino que era mami. por eso, sí. ¿Te parió o fue No, me cesárea? dio a luz, me parió. ¿Sí? Ay, Sí. Dios mío, Yo creo Dios que en mío. esa época no había mucha cesárea. No, 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 dime. ¿verdad? Imagínate, No, no la había. No, no. sí, no, no había, en los 70 y algo no había mucha. Era la época de empezar a adivinar. Ni siquiera se sabía el sexo, el eco no determinaba el sexo, era una sorpresa Exacto. saber qué sexo ibas a tener. Todo ha evolucionado tanto y es tan diferente que ahora hasta puedes Totalmente. decidir qué sexo quieres Qué también. increíble, Y ¿verdad? puedes Sí. decidir cuántos quieres tener también, si quieres tener tres, cuatro, cinco, Sí, no sí. sé. Aunque una mujer estaba programada para tener uno y cuando mucho, dos. Dos. ¿Estás conforme con dos niñas? Mira, Cerraste el. sí, bueno, ya a mi edad no puedo tener, ya como que, como me dice mami, porque a mí me hubiese encantado tener más hijos, por lo menos tres. Tres, un varoncito. Sí, pero lo que pasa es que también donde estaba no tenía ayuda. Mi esposo y yo prácticamente criamos a nuestras hijas. Y se hace cuesta arriba, créeme. Tratar de mantener un balance como mujer, como madre, como profesional. Y yo creo que quería tener otro hijo, pero ya mis hijas estaban grandes.
Entonces como que dije, ay no, dos es perfecto y listo. ¿Tus hijas son altas como tú? Preguntan si quieren ser mises, si han pensado en algún concurso de belleza o no. Bueno, ya casi están de mi tamaño mis dos niñas, ¿oíste? Son ¿Sí? gigantes, altísimas. Y nunca se habían planteado un concurso de belleza, pero viéndome ahora que estoy en las redes y haciendo estas entrevistas, mi hija mayor hace como 2 semanas me dice, ay, mami, si me dieran la oportunidad, me encantaría participar en un concurso de belleza. Yo Hay que morí, mi decirle a amor. Osmel, Osmel Morí. está organizando uno con su amiga Lupita Jones de México en Texas, creo, Así un es. Miss Latinoamérica, algo así. Bueno, estaban en eso, pero ahora con el COVID me imagino que no. Pero No, sí son total. altísimas y las he visto jugando tenis, son bellísimas. Son bellas, Tienen las una conozco. belleza mixta, no son parecidas a ti del todo, Bueno, me dicen que imagino. la grande es igualita a mí, dicen. La Ajá. pequeña es una mezcla entre su papá y yo. Dicen. Qué bien. ¿Qué Sí. has hecho durante esta cuarentena para sobrevivir a toda esta situación de estar encerrados en casa? ¿Cómo te has reinventado? Lo que pasa es que nosotros llevábamos una vida muy activa. Recuerda que ellas son tenistas internacionales y desde que nos mudamos a la Florida fue por ellas. Yo dejé Pensilvania, es mi hogar, mi segundo hogar después de Venezuela es Pensilvania. Y me vine a la Florida porque el clima ayuda mucho a los atletas a entrenar outdoor, afuera. Claro, Y el qué rico. rendimiento es distinto. En cambio, en Pensilvania era muy fuerte por el frío. Y entonces decidimos venirnos acá. Y desde que llegamos, bueno, viajamos muchísimo. Tiene muchos torneos en diferentes países y llevaba una vida muy agitada con ellas. Cuando llega la pandemia, luego de, bueno, sorprendernos, porque primera vez yo creo que todos estamos viviendo esto, ¿no? A nivel mundial. Un shock triste, bueno, por lo que estaba pasando en Europa en ese momento. Pero a la misma vez era como que, wow, se paró la montaña rusa en la que me había montado durante todo un año y medio viajando. Y fue como un descanso, como disfrutarnos más como familia, como tener esa reconexión de estar todos juntos, pero a la misma vez de continuar trabajando por nuestros sueños, especialmente por las niñas. Y bueno, diseñamos una rutina. Mis niñas siempre han sido los últimos 3 años estudiantes por internet, online. O sea que ellas ya Ah, estaban entonces no ha acostumbradas, cambiado mucho. para nada. Lo que hicieron fue poder estudiar más y le agregamos actividades físicas. En mi caso, me dediqué más a finalizar ese libro que lo tenía desde hace un mes allí, al lado de mi mesita de noche, volver a las redes. Yo sentía que era el momento, porque no era volver a las redes por volver, era poder disfrutar esto, ¿sabes? Como el compromiso de estar aquí, de publicar siempre, de tener este acercamiento, de leer los mensajes tan bellos de mi gente hermosa. Y empecé a trabajar en eso y que ahorita tengo proyectos que voy a ver cuál de todos empiezo para poder seguir. Un libro, ¿cómo se llama? ¿De qué trata? Ah, no, no, yo dije leer un libro. Leer un Ah, ok. libro, sabes, que uno siempre tiene por ahí, que por tu Algo rutina. pendiente y que Pero me no ha encantaría tenido hacer tiempo. un libro, me encantaría, por supuesto. Tú sabes todas las vivencias que bueno, yo y cualquier Miss ha tenido, o sea, todas las vivencias. Todos Sin lugar a dudas. los secreticos que hay por ahí que no decimos. ¿Tiene familia aquí en Venezuela? Toda mi familia está allá, toda mi familia. Aquí en la Florida tengo dos tíos, primos, pero básicamente mi familia está allá. O sea, siempre, por eso regresaba siempre, visitaba y bueno, siempre estoy en contacto y rezando mucho porque todo pase pronto. Amén, claro que sí. Ha sido un placer tenerte. Todos los comentarios han sido hermosísimos. No has tenido tiempo de leerlos. Ni uno, me Dicen que, disculpan. y ya ahora esto se guarda como un Instagram TV y después YouTube sin los comentarios, pero todos dicen que eres hermosísima, que eres nuestra eterna Miss Venezuela, que eres una venezolana de pura cepa, que tus hijas son hermosas, que ese Miss Universo nos los robaron 2 años seguidos. Sí. Con Milka Chulina y con Minorca Mercado, pero bueno, Dios sabrá qué ocurre, qué intríngulis hay allí que no sabemos, porque sin lugar a dudas eres nuestra Miss Universo 1994. Todos te queremos, te admiramos, ha sido un placer tenerte. Gracias por darme ese honor de poder desnudar un poquito tu alma y conocer un poco más. Y para cerrar,
¿De qué manera celebra la vida Minorca Mercado? Primero quiero darte las gracias por esta invitación, gracias a todos los que estuvieron aquí, gracias por los mensajes, no puedo leer mucho porque me hacen falta mis lentes, pero gracias de verdad. Y yo celebro la vida entregando lo mejor de mí todos los días que pueda, y sobre todo sonreír y teniendo la esperanza. Salud. Mira, ya yo estoy lista aquí. Salud.